Su novela más vendida, Roberto por el buen camino, 93.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero en el 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalazo, como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre a todas sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto en el buen camino y Mujeres en fuga, en sus tesis doctoral Wayne State University, Detroit y Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huellas y designa a Rosemary Tapia Mujer Destacada. En el 2017 se le otorga el Premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. En el 2014, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora suplente. En marzo del 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea Seclia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer, ejemplo para la sociedad. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa social sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Actualmente este programa cuenta con 301 círculos de lectura presenciales y uno virtual con 5.860 miembros. La paciencia es la más heroica de las virtudes precisamente porque carece de toda experiencia de heroísmo. Palabras de agradecimiento por parte de la profesora Marlene Rosero y la licenciada Tatiana Delay. Sí, muy buenas noches, profesores, escritora panameña Rosemary Tapia. Yo voy a hacer una pequeña alocución a los 500 años de la ciudad de Panamá. Dice así: 500 años han pasado desde que el 15 de agosto de 1519 Pedro Arias de Dávila fundó la ciudad de Panamá, en donde antes estuvo un asentamiento indígena. De la primera Panamá, el indígena, no queda más que los enterramientos, descubrimientos en la Plaza Mayor, cerca de la Torre de la Catedral y en las áreas cercanas, en parte porque ese caserío era de materiales orgánicos como madera, barro, ramas, que se fueron fundiendo en los cimientos de una nueva ciudad. La Panamá colonial llegó a tener cerca de 10.000 habitantes en el siglo XVII y ya entonces su posición geográfica la convirtió en eje de las expediciones de los españoles hacia América del Sur, así como el traslado de mercancía. En 1771, la ciudad fue destruida por un gran incendio y ataque del pirata inglés Henry Morgan. La ciudad se trasladó a las faldas del Cerro Ancón y los restos de la vieja ciudad quedaron en abandono. Para 1912 las ruinas son declaradas monumento público. 4 años más tarde se establecen los límites del sitio, pero en las décadas de 1940 sus linderos empiezan a ser invadidos y se va formando el barro que ahora lo rodea. En el 2003 la UNESCO la inscribe en la lista de Patrimonio Mundial como una extensión del Distrito Histórico de Panamá. Panamá, que en lengua indígena significa abundancia de peces y mariposas. No solo es un paraíso natural, sino también desde hace 500 años un cruce de civilizaciones y enclaves privilegiados de las comunicaciones y del comercio mundial, debido a que el país hace de punto de conexión con dos grandes gigantes, el Atlántico y el Pacífico. Estos espacios no solo han determinado la historia del Istmo, sino que han forjado en ellos su paisaje mítico y su identidad. Una parte del poema de Oreste Nieto que me encanta dice: nuestra historia está hecha de esclavitud y libertad, de idas y vueltas, de llegadas y partidas, de adioses y reencuentros, siempre en la reminiscencia del agua perpetua y de la inquietud de sus imponentes lotananzas. Venimos de haber sido un eje principal de España. Durante 3 siglos después nos plegamos a una dominación bogotana y luego nos convertimos en una colonia directa de Estados Unidos. En total, 5 siglos sin libertad ni autodeterminación, y es así como el panameño se va formando en una mezcla profunda de negros, blancos, indígenas y de otras migraciones que pasaron de los que llegaron y de los que cruzaron y de los que no volvieron más, y así surgiendo una nación en medio de un colonialismo muy especial y sostenido por siglos. Yo termino con poesías que ustedes se saben. Ricardo Miró dice:
La patria es el recuerdo pedazo de la vida, envueltos en jirones de amor y de dolor. La palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Al Cerro Ancón, Amelia Denis de Icaza. ¿Cuántos años de incógnitos pesares mi espíritu buscaba más allá a mi hermosa sultana de dos mares, la reina de dos mundos, la bella Panamá? Canto a la bandera por Gaspar Octavio Hernández. Bandera de la patria, sube, sube hasta perderte en el azul y luego de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube. Si ves que ando ciego en los ismeños, puso cobardía, desciende al istmo convertida en fuego y extiende con fervil desasosiego a los que amaron tu esplendor un día. Hoy, 1 de agosto, para nosotros pues es un honor y un privilegio pues hacer este pequeño homenaje, porque en vista de que ya el cuatrimestre se está terminando, pues decidimos hacerlo hoy, 1 de agosto, que empieza nuestra fiesta de nuestros 500 años. Y nosotros podemos decir viva Panamá y viva Rosemary Tapia. Fuerte el aplauso a Rosemary. Gracias. De la escritora panameña Rosemary Tapia Rodríguez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno. Yo les voy a mencionar las primeras novelas que a lo mejor ustedes la han leído y voy a comentarles las últimas. Caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, Los Ángeles del Olvido, No hay trato, Mujeres en fuga, Agenda para el desastre, Niña bella, El retorno de los bárbaros, El crepitar de la hoguera, Diagnóstico NPI, Los misterios del olvido, El poder desenmascara, El arco iris sobre el pantano, Un grito desde el silencio, El oscuro abismo del burro, El murmullo de la sombra, Vida de compromiso, La noche no dura para siempre y Se presume culpable. Voy a comenzar con El poder desenmascarado. El presidente muere. El vicepresidente está en campaña y se cree ganador. Dice, yo no voy a asumir el cargo de presidente, yo voy a ganar las elecciones. Y en 3 días pasa de todo. Incluso corre peligro la vida del vicepresidente. Y el jefe de la policía arriesga su vida para defenderlo. Me voy ahora a la más reciente, Se presume culpable. Cuando yo veo que arrestan al jefe de la policía, yo dije, yo tengo un jefe de la policía, voy a traerlo para confrontar la realidad. El jefe de la policía es traicionado por el presidente y se presume culpable. Tenencia de arma y es una arma de colección. Entonces de ahí viene todo el desenlace de la novela. Lo triste que es una persona cuando se te presume culpable siendo inocente. ¿Por qué creen ustedes que está de espalda? Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Otra de las novelas mías recientes es Vida de compromiso, mi novela favorita. La vida de mi madre, educadora por 30 años, que tiene una vida como educadora de mucho compromiso, como madre de familia, de amor y de formar a su familia en valores. El murmullo de la sombra, esta, me la pidió un niño. Dice, hágame una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, claro que puede si es mi escritora favorita. Y yo me fui de la firma, una novela de miedo, ¿cómo hago yo eso? Yo nunca he hecho novela de miedo. Cuando entro, voy a meter la llave, escucho un murmullo. Y yo digo, solo, ¿quién está ahí? Lo que nos hace ver el miedo. Cuando abro la cerradura, yo tengo un espejo en la pared y vi esta bruja. Corrí para la recámara, en la recámara es de cuerpo entero y la vi a la bruja de cuerpo entero. Después que me pasó el miedo, me paré y puse el título de la novela, El murmullo de la sombra. En la noche no dura para siempre, es la vida de una periodista investigativa. Su trabajo es de mucho peligro y para colmo de males, está casada con un mafioso. Ella lo ignora.
Y entonces hay una tragedia familiar muy grave. Miren, cuando la adversidad nos golpea, tenemos que tener algo presente. No importa cuán oscura sea la noche de nuestra tragedia, la misericordia de Dios es inmensa y nos hará ver el sol de un nuevo día. Entonces, esa novela, las chicas de Chiriquí me pidieron continuación y la estoy haciendo. Para el otro año tengo la continuación de Roberto por el Buen Camino. Año tras año, los jóvenes me han pedido la continuación. Hice un estudio en las fundaciones y viene la continuación de Roberto por el Buen Camino. Una novela muy importante que todos deben leer, para sus hijos, le sirve para usted mismo, es la novela de Bully, Un Grito desde el Silencio. Un niño que es acosado en su escuela por los más malos, los malandrines, y el niño guarda silencio. Desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya, no podemos permitir el bullying. Yo le dije a uno de los acosadores, entrevisté a cuatro y a cuatro víctimas, que mientras él duerme, el niño está insomne pensando hasta en el suicidio. Entonces, a veces los niños no nos dicen que son víctimas de bullying, pero yo pongo las señales en el libro. Las señales para que los padres, los hermanos mayores, se den cuenta de que ese niño está siendo acosado. La fortaleza de esa novela es la capacidad de perdón de Jorge, que es capaz de perdonar al acosador. Y no solo perdonarlo, defenderlo. Entonces esa novela es muy importante para ustedes, y entre las otras que quiero resaltar son mis novelas políticas. Dice, culpable la que yo sí, se presume culpable, yo la dejo de último. No hay trato de una mujer que lucha contra la corrupción. Agenda para el desastre, un presidente que se vuelve loco, toma medidas arbitrarias. El retorno de los bárbaros es el peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo, de consenso. Miren, en Se Presume Culpable, la realidad y la ficción se unen con nuestros temores. Cuando eso ocurre, se produce una obra de reflexión que nos hace procurar un país decente y democrático, donde se procure, se exija que te presuman inocente hasta que demuestren tu culpabilidad. Hay varios personajes de ficción. Sin embargo, el personaje principal de Ramiro Moreno está inspirado en el ex jefe de la policía. Y Roxana en una amiga mía. La presumieron culpable, la encarcelaron para que acusara a su jefe. Todo eso se da en Panamá. Y no podemos permitirlo. Porque hoy lo hacen con otra persona, mañana lo hacen con uno. Entonces yo puse una nota que ustedes leyeron. Esa nota es para que si a mí me llaman Consejo de Seguridad y me dice, ¿usted por qué? Yo digo, no, esto es ficción, la novela siempre es ficción, aunque narre un evento de la vida real. Siempre es ficción la novela. Entonces, esa es la importancia. Yo no sé si hay algún espacio, Marlene, para que alguno haga una pregunta, dos, tres preguntas, porque me gustaría que si tienen alguna duda, no se queden con ella. Vamos a ser muy breve, yo voy a ser breve contestando por si alguno quiere hacer una pregunta. Profesora, yo quiero pedir que usted habla un poquito de la importancia de la lectura. Por favor, porque yo pienso que es muy importante ahorita saber de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando en el mundo, para saber tomar la decisión correcta. Sí, y ¿por qué tan importante leer? Leer lo que, es importante. Lo que sea, un libro, un periódico. Yo primero que nada les voy a decir cómo se forma el hábito de la lectura. Busquen una hora que ustedes tengan tiempo. Todos los días a esa hora van a leer por 20 minutos. Y lo van a hacer por 3 semanas, 21 días, con el libro que más les guste. Una vez que tienen 21 días, el día 22 no pueden dormir si antes no leen. Y ya tienen el hábito de la lectura. ¿Por qué la lectura es importante?
La lectura les mejora su forma de expresión escrita y verbal. Les desarrolla un pensamiento crítico. Aparte de eso, los hace atractivos. Ahora que los jóvenes están... Hay personas que no tienen tema de conversación. ¿Por qué? Porque no leen. Ustedes no han dicho entre los muchachos eso que se creen bellotes. Mira la suerte de ese feo. Te aseguro que el feo es lector. Y con su forma de expresarse, conquistó a esa chica que ustedes no pudieron conquistar. Entonces, eso es importante, que sean lectores, que tengan tema de conversación. Aparte de otro, la lectura es herramienta de capacitación eterna. ¿Cuándo tienen que aprender? Desde que tienen uso de razón hasta el último día de su vida, hasta que respiren, tienen que aprender. ¿Y cómo van a aprender? A través de la lectura. También les presenta otros mundos, otros horizontes. Y la lectura, la literatura se parece mucho a la vida. Y ese error que cometió el personaje, tú no lo vas a cometer, porque tú ves cómo la pagó ese personaje. Entonces la lectura nos enseña cómo debemos vivir en valores. Entonces la lectura es importante. Miren que en las videoconferencias, ¿cuáles son los mejores estudiantes? Los lectores, ¿no es así? ¿Cuáles son los mejores ejecutivos en una empresa? Los lectores. Y yo cuando termino la videoconferencia le digo a los jóvenes a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. ¿Quieren tener éxito en la vida? Lean, porque inclusive la lectura los hace comprender la vida. Porque cuando ustedes leen un personaje y empatizan con ese personaje, tú lo comprendes. Así mismo va a pasar con tus familiares y tus amigos más cercanos. Entonces, esa es la importancia de la lectura. Además, se pueden capacitar en muchísimas áreas, que no sea la área de especialidad de ustedes, y pueden saber de muchas cosas. Y ya les dije, la lectura los hace atractivos. Miren, amigo, me dijo una vez un amigo que le preguntó a una chica, ¿qué lees tú? Y le dije, yo leo Glamour, Cosmopolitan. Y dice, con esta frívola nada que ver. Pero si él le hubiera mencionado dos o tres obras literarias, hubiera sido diferente. Una vez, un conocido mío le dijo, yo, ¿qué lees? Dice, lo único que yo leo es Mecánica Popular. Quedó tachado de mi lista. ¿Qué es eso? Tú eres mecánico, eres ingeniero mecánico, lee otras cosas también. No te bajas en una sola área. Entonces, la lectura los hace atractivos. Tienen el poder de la palabra, y con la palabra uno lo consigue todo en la vida. Muy bien. Gracias.
Queremos agradecer a todos los que participaron en esta bonita actividad. A la autora Rosa María Tapia por estar hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos. Tiene todo nuestro agradecimiento. Muy respetuoso y por favor que venga siempre. Las puertas están abiertas. Siempre que me inviten yo vengo. A la profesora Marlene por haber apoyado y ayudado a hacer de este evento posible. Muchas gracias. Sin ustedes nada se puede hacer. Y a todos muchas gracias. Ah, y también quería decir algo. El presente de la escritora, yo pensaba que lo estaban haciendo aquí en Panamá. El presente viene desde Hong Kong. Y se ha detenido en Estados Unidos. Llega el 6 de agosto. Yo se lo voy a traer para que ustedes lo vean. El 13 es la presentación de la obra de Rosemary, Se presume culpable en la Feria del Libro. La licenciada Tatiana, mi persona y todos los que quieran de ustedes pueden ir a la feria para hacerle entrega del presente. Es algo espectacular. Yo se los voy a traer el 7, si Dios quiere, y el 8, miércoles y jueves, para que ustedes vean ese presente, ¿sí? Muchas gracias. Ajá, pero por ahora vamos a entregar este diploma a Rosa María Tapia por haber participado en la actividad.